Bueno, ahora sí, buenos días a todas, todos, todes. Es para nosotros un gusto poder comenzar con esta mesa redonda que hemos preparado con mucho entusiasmo para todas las personas que nos están viendo a través de YouTube y a través de Facebook y también las personas que nos están acompañando en la sala el día de hoy. Eh, que aunque en esta transición de, de, de las actividades a distancia y las actividades presenciales, pues todavía estamos tratando de retomar un poco el, el ritmo, pero eh, pues sin ánimo de, de, que, de que se desanimen nuestros invitados, sino más bien eh, todo lo contrario, pues invitarles a todas las personas que nos están viendo por estos medios para que nos puedan hacer llegar sus participaciones a través del canal de Facebook y de YouTube del de CIAC. Y bueno, como les comentábamos, eh, nosotros en el marco de nuestro seminario y de nuestro proyecto de investigación Autonomía versus Hegemonía, Estado Latinoamericano y Emancipación Social desde los pueblos indígenas, afrodescendientes y sectores populares, nos ha parecido pertinente traer a la mesa los elementos que han estado surgiendo recientemente en el contexto de la política latinoamericana, particularmente el caso que está teniendo lugar en Chile y todavía más particularmente con el movimiento mapuche. Y es por esa razón que las personas que nos están acompañando hoy para platicar sobre este tema, pues tienen una amplia trayectoria y recorrido eh, en torno a este tema. Y como el nombre de la mesa lo indica, pues ahora vamos a platicar en torno a la política mapuche. Y para eso, pues nos acompañan, eh, por un lado, Juan Porma Uñate, él es historiador mapuche y también Fernando Pairicán, que también es historiador mapuche. Y bueno, los dos nos van a compartir algunas reflexiones que han suscitado en torno a, a la política mapuche, a la especificidad de la política mapuche, frente a el contexto, eh, digamos, histórico de larga duración, pero también el contexto contemporáneo que tiene que ver con el reciente estallido social y todo lo que vino después, el proceso constituyente. Eh, la elección del actual gobierno en Chile, lo que ello refiere, pero cómo está aconteciendo la organización del movimiento mapuche frente a estos elementos. Y bueno, eh, para no dilatarme más, les presento a nuestros invitados. Por un lado tenemos al compañero Juan Poma, Porma Oñate. Él es doctorante en historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También es becario de la Agencia Nacional de Investigación y desarrollo eh, de Chile, académico en la carrera de antropología de la Universidad Alberto Hurtado en Chile también, y en el diplomado en Pueblos Indígenas y América Latina del Instituto de Estudios Avanzados de la USACH. También es investigador de Biodemos y ha trabajado en historia de comunidades mapuche con énfasis en lecturas de violencia colonial. Sus últimos trabajos están centrados en el estudio de los políticos mapuche de mediados del siglo XX y la transición del movimiento político mapuche contemporáneo que utiliza la violencia como recurso de resistencia. Y para esta ocasión particular, él nos va a platicar sobre la política mapuche en la segunda mitad del siglo XX, desde la Corporación Araucana hasta el, bueno, Auquín Walmup Nalum o el Consejo de Todas las Tierras, eh, bueno, disculparán mi torpe pronunciación en Mapudungun. Bueno. Bien, eh, muchas gracias por la presentación. Buenas tardes. Eh, un saludo cordial a quienes nos estén eh, viendo a través de Internet. Eh, tal como se señaló, voy a conversar sobre la política mapuche en la segunda mitad del siglo XX. Eh, pero de todas, maneras, de todas maneras es conveniente hacer una introducción eh, un poquito para contextualizar eh, cómo llegamos a este estado a, mi, a mitad de siglo. Eh, bueno, en Chile, una vez que se produce la, la ocupación militar del Estado chileno al territorio mapuche, comienza inmediatamente eh, un proceso de erradicación, se llamó, que es básicamente el proceso en que los mapuches fueron ubicados en reducciones conocidas como comunidades. Tenemos ahí entonces el, el primer proceso de reducción de tierra que sufren, y paralelo a este proceso de reducción se dio un segundo proceso de, de expoliación de tierra, pero esta, esta vez ya no a manos del Estado, sino eh, de particulares, de colonos chilenos, de colonos eh, extranjeros, que a través de distintos mecanismos legales se apropiaban de eh, las tierras mapuches. Esto ocurre a finales del siglo XIX y lo, los políticos mapuche ven en, ven en esta problemática algo de lo que ocuparse. Por lo tanto, tempranamente, ya en 1910 nace una primera organización política mapuche, esta vez en un formato moderno, eh, que deja un poco atrás las formas de, de relacionarse que tenían antes como un pueblo soberano. Que ejercía territorialidad independiente de Chile. Ahora estas organizaciones van a ser, entre comillas, modernas y se van a insertar dentro del de funcionamiento de la República de Chile. Así es como en 1910 se, se, se crea, por ejemplo, la Sociedad Caupolicán, que va a ser presidida por Manuel Neculmán, conocido por ser el primer profesor normalista mapuche, y va a tener otras personalidades muy importantes como Manuel Manquilef y Arturo Huenchuyán que van a ser más tarde diputados, y se va a sumar eh, décadas más tarde Venancio Pan, otro importante líder a esta organización, que es la Sociedad Copolicana. Eh, otra que me gustaría mencionar es la Federación Araucana. Muy importante, empieza a registrar actividad ya en 1916, después se formaliza como organización, y sus líderes más importantes van a ser Manuel aborto Panguilef y Francisco Melivilú, quien también sería diputado de Chile más adelante. La última organización de, de principios de siglo que me gustaría eh, señalar es la Unión Araucana, que se crea en 1926. Su presidente va a ser Antonio Chihuailaf, pero va a tener fuerte influencia de la Iglesia. Detrás de, del programa de esta organización mapuche en particular va a estar Guido de Ramberga, que más adelante va a ser nada más y nada menos que el obispo de la Araucanía, una persona con mucho poder. Eh, estas tres organizaciones tenían lineamientos distintos, cómo afrontar la problemática mapuche eh, en esta primera mitad del siglo, pero una vez que, que enfrentan un problema grande, por ejemplo, se si quiere modificar una ley en torno a, a la propiedad, estas organizaciones se van a unir. Luego, pasado este, este episodio, vuelven a digregarse y vuelven a manifestar distintos posicionamientos respecto a cómo abordar la problemática mapuche. Esto va a cambiar en 1938 a propósito de, de la entrada de una nueva coalición al gobierno, que es el Frente Popular. Se va a crear una nueva organización que en un principio se llama Comité Pro Unificación de la Raza y más adelante se va a llamar el Frente Único Araucano, a propósito del Frente Popular. Digamos, era una organización mapuche pero oficialista de gobierno. Eh, Foster y Montesinos han especulado que a propósito de esta nueva coyuntura, estas tres grandes organizaciones que nombré anteriormente se van a unificar, pero esta vez creando una nueva organización que las va a contener. Y esa organización va a ser la Corporación Araucana. A pesar de que en estricto rigor esta unificación va a ser igual que las anteriores, no va a durar mucho tiempo y las organizaciones van a tener sus lineamientos políticos definidos, eh, la, la, la gran diferencia es que esta vez se crea una organización que va a ser publicitada. Y, y que va a quedar en la memoria como la organización que logró unificar los criterios mapuche, aun cuando en la práctica no haya sido tan así. Así es como, cuando se crea la Corporación Araucana en 1938, eh, nace un, un, o, se, o se consolida un liderazgo, que es el de Venancio Coño de eh, Por tanto, tiene un, todo un trabajo de casi 12 años hasta llegar a mediados del siglo, en donde la corporación eh, se establece como una de las de la organizaciones mapuche con mayor credibilidad, en parte, en buena medida, por el liderazgo de Venazo Coñuepán, que es electo diputado dos periodos eh, consecutivos, prácticamente 10 años como diputado, y ocupa esta tribuna en el Congreso eh, para debatir en torno a las problemáticas que afectan al pueblo mapuche. No solamente eh, problemática asociadas al Congreso, sino también ocupa esta tribuna para responder a afrenta en el diario, por ejemplo, o en revistas. Eh, por eso es que a mediados del siglo tenemos una corporación araucana muy fortalecida, con mucha militancia, que logra congregar importantes masas de mapuche y por lo tanto va a ser un interesante eh, eh, factor electoral a tomar en cuenta. Es eh, así como en el 52. Eh, la Corporación Araucana apoya a un, a un presidente particular que es Carlos Ibáñez del Campo en su campaña y una vez que electo esto le significa a la Corporación Araucana eh, acceder eh, al poder estatal. Digamos. Están ahora, van a ser parte del Estado, los mapuches, a través de una organización en particular. Eh, como si esto fuera poco, este mismo año eh, son electos... Dos diputados mapuche de la Corporación Araucana también, que van a ser Esteban Romero y José Cayupi. Y Venancio eh, Coñepan, anteriormente diputado, va a ser nombrado Ministro de Tierras y Colonización. Un ministerio estratégico muy importante para los mapuches, pues eh, el Ministro de Tierras y Colonización era el interlocutor que tenían los mapuches para dialogar con la presidencia. Eh, a pesar de que Venancio pan no duró mucho tiempo como ministro, sí pudo anotarse una victoria para el movimiento Mapuche con la creación de la Dirección de Asuntos Indígenas, el primer eh, organismo estatal que va a tener Chile. Eso es eh, planificado, digamos, por la Corporación Araucana, a través del liderazgo de Coño de Pan, y se inserta, digamos, en el Estado y no se va nunca más, a, a excepción del, del periodo de dictadura que, que básicamente tuvo, no tuvo política indígena. Eh, por lo tanto, el programa de la corporación es muy importante, no solamente en la historia de Mapuche, sino en la historia de Chile. Digamos, cambió el Estado. Eh, ¿Qué es lo que ocurre una vez que los Mapuches llegan al poder? Eh, he asediado por eh, múltiples frentes. Primero, la, la política regional se da cuenta de que una organización política mapuche en particular está a cargo de la Dirección de Asuntos Indígenas del Estado. Y eso implica que va a estar a cargo también de los juzgados de indios, que van a ser quienes determinan cómo eh, se divide o no la propiedad, que era lo que estaban buscando evitar desde la corporación araucana. Además, los propios mapuches, que pertenecían a otras organizaciones, van a también eh, criticar la función de la corporación araucana, que ahora se transforma en oficialismo, se transforma en gobierno, eh, por lo tanto una cara visible a la que criticar, así como antes se criticaba al, al Estado. Por otra parte, eh, a pesar de que est esto puede ser considerado un logro, haber creado la, la dirección, esta tenía un financiamiento muy precario. Por lo tanto, no pudo dar con la demanda solicitada de, eh, del pueblo mapuche por solución de conflictos de tierra. Eh, por ese mismo motivo, eh, este pic de participación máximo que alcanza la Corporación Araucana es también el punto en que empieza a. Eh, de decaer su importancia, empieza a haber una filtración de líderes que se empiezan a salir de la Corporación Araucana y empiezan a crear otras organizaciones. Una vez que se va el presidente Carlos Ibáñez del Campo y, y comienza la presidencia del, de Alessandri, eh, este crea una nueva ley indígena que en el fondo quita todas la, la, las facultades que tenía la Dirección de Asuntos de Indígenas que eran atractivas para los mapuches. Y por lo tanto se pierde ese espacio como un elemento de acción para los mapuches. Y lo que ocurre aquí es el comienzo de una nueva etapa: ya dejamos atrás las, las grandes organizaciones mapuches y damos paso a, a una disgregación de las fuerzas políticas mapuches. Se empiezan a crear muchas eh, eh, organizaciones nuevas, tales como la Nueva Sociedad Autaro, la Federación Nacional Campesina e Indígena. La Federación de Trabajadores y Agrícolas eh, Mapuche de Luis Emilio Recabarren, Movimiento Indígena de Chile, Federación Araucanal Toki, Federación Universitaria Indígena. En esta década, en el 60, también hay dos procesos paralelos muy importantes que van a condicionar el derrotero de, de, lo, de los planes políticos mapuche. El primer proceso tiene que ver con una partidización eh, de las agrupaciones políticas mapuche. Por ejemplo, la nueva sociedad de Lautaro tiene una, una orientación social cristiana y por lo tanto está muy ligada al Partido Demócrata Cristiano. Eh, la Federación Nacional Campesina e Indígena está muy vinculada a la Central Única de Trabajadores eh, y al Partido Comunista, por supuesto. La Federación de Trabajadores Agrícolas y Mapuche de Luis Emilio Recabarren también va a estar muy vinculada al Partido Comunista. Por lo que esto también va a otorgarle al movimiento mapuche... Eh, Muchos insumos teóricos con los que abordar eh, el problema mapuche. Vemos claramente aquí la irrupción de una lectura de clase de parte de los mapuches. Eh, de hecho, la organización ahora van a ser mixta, van a ser de campesinos y mapuches, porque entienden ahora una lectura, entienden que han sido empobrecidos, como también han sido empobrecidos sus vecinos a propósito de la, de la formación de los latifundios. Esto, por, un, por una parte, es, una, es uno de los procesos paralelos que les mencionaba. El otro proceso paralelo tiene que ver con un movimiento internacional, que podríamos, panamericano, latinoamericano, que es el auge de la reforma agraria. Eh, este, este va a ser un nicho eh, en el que el pueblo mapuche va a focalizar su acción, porque a pesar de que no estaba en un, en un principio... Eh, pensada para que los mapuches pudieran aprovecharlo, sí era una oportunidad muy valiosa para recuperar los territorios que hace mucho tiempo se venían eh, reclamando, como arrebatados. Eh, y bueno, tenemos estos dos procesos paralelos que de alguna manera agudizan eh, cierta, cierto modo operandi y lo que va a ocurrir en el 60 es que ocurre un desborde de la política institucional. Ya no va a bastar eh, la formación de organizaciones. Eh, la vinculación con la política tradicional, sino van a empezar a hacer acciones directas como, por ejemplo, toma de fondo, toma de, terren de terreno. Y estas van a ser validadas por las organizaciones públicamente, las va van a aceptarlas. Este proceso se llama, se conoce en Chile como el cautinazo, cuando comienzan los mapuches a tomarse las tierras. Más adelante, ya con la presidencia de, de Salvador Allende, en el 72, quien previamente, previamente había hecho compromisos con los mapuches, en el 65, me parece que es la fecha, eh, se crea un nuevo instituto que se llamará Instituto de Desarrollo Indígena, se le da más financiamiento, eh, además se otorgan becas tanto para educación media como para universidad, y también se apuesta por un, eh, un financiamiento del desarrollo campesino, que eh, se entendía también... El problema mapuche tenía una dimensión económica muy urgente que resolver. Todos estos avances que se lograron, la recuperación de tierra en la reforma agraria y el programa de Salvador Allende para los mapuches, fueron interrumpidos por la dictadura militar de Augusto Pinochet. Lo que comienza entonces un proceso de contrarreforma agraria, en donde los mapuches pierden prácticamente la totalidad de todo el territorio que habían podido recuperar en la reforma agraria. Y por supuesto que este proceso de contrarreforma en una dictadura eh, implica violencia, tortura, eh, prisión política, exilio, asesinato y desapariciones. Eh, además de, de, del proceso de, de contrarreforma agraria, se suprime el funcionamiento de la, del Instituto de Desarrollo Indígena y lo que hay en el fondo es una ausencia de política indígena por parte de la dictadura. recién en 1977 volvemos a tener noticias de una organización mapuche en dictadura, que el consejo regional mapuche, que en realidad no es una organización política mapuche, eh, conformada como la conocemos, es un consejo eh, que mezcla funcionarios de la dictadura, con algunos líderes designados por la dictadura. Eh, el Consejo Regional Mapuche va a promover la ley 2568 de la dictadura, que se va a proponer dividir las comunidades mapuche para tener títulos individuales, que era el gran temor de todas las organizaciones políticas del siglo, porque se entendía que si las comunidades se dividían en paños individuales, iba a ser mucho más fácil para los particulares. Eh, robar o estafar, etc. Y así se iba a desintegrar el pueblo mapuche. Ese era el miedo que había. Eh, el Consejo Regional entonces va a promover esta división de, de, de las comunidades. Ya en 1981 se conforman como una organización propiamente tal, que se va a llamar la Sociedad Araucana. Pero van a tener una organización que les va a hacer un contrapeso. Que desde el 78 ya presenta actividades que son los centros culturales mapuche, eh, que por el contrario evitan eh, la división de las comunidades. Es algo indeseable para ellos. Algo interesante es que los centros culturales van a tener un, un énfasis culturalista, van a ponerle mucho énfasis al, al tema de la cultura mapuche. Eh, anteriormente esto no se daba, la, las organizaciones buscaban la integración, por ejemplo, buscaban la modernización. Eh, sin embargo, eh, los centros culturales van a poner énfasis en la cultura eh, y esto va a tener que ver también con la ley 2568, porque aparte de querer dividir las comunidades, esta ley lo que buscaba era integrar a los mapuches a la chilenidad con, por completo, es decir, eliminar su especificidad indígena. Por tanto, el culturalismo de los centros culturales eh, es una respuesta política directa a esta ley ya en 1981 pasan a llamarse Asociación Gremial de Pequeños Agricultores y Artesanos Mapuches, Admapu, organización que va a ser conocida popularmente como Admapu, a secas. Eh, esta organización va a tener interiorizada eh, la política indígena internacional a, a partir de, de, de lo que implicó el exilio eh, para muchos mapuches. Entonces van a estar en constante eh, contacto con mapuche en el extranjero. Se va a plantear como una organización antidictadura. Más adelante, ya en los 90, dan una entrevista incluso que se plantean como antifascista. Ana Yao, me recuerdo yo, en la revista. Y bueno. Eh, y quizás una de las cuestiones más interesantes para entender el movimiento hoy en día: eh, esta organización es la que populariza mediáticamente la autodeterminación y la autonomía. Es decir, desde aquí eh, ya no solamente estamos hablando de restitución de tierras, ni de mejor educación, ni de empobrecimiento, sino también estamos hablando de derechos políticos. Eh, esta organización va a tener una hegemonía indiscutida en los años 80, pero con, el, con la coyuntura de la vuelta a la democracia, esta hegemonía va a ser discutida por, eh, por otra organización. ¿Qué es lo que ocurre? En Chile se realiza un plebiscito en el año 88 para ver si la, la dictadura sigue o no y lo que gana es la opción del no. Por lo tanto, los partidos inician una campaña en donde la concertación por los partidos por la democracia que eh, incluye a la izquierda y el centro eh, tienen un candidato y la derecha va a tener otro candidato que, eh, en el, que significaría la perpetuidad también de la política de la dictadura pero en democracia bueno finalmente salen electo la concertación no fue muy distinto en realidad pero al menos, al menos había más pluralidad de partidos ahí eh, esta concertación de partidos por la democracia eh, llama a los mapuches a una al acuerdo de nuevo imperial en donde se juntan con los principales líderes de este tiempo y eh, discuten cómo va a ser la agenda mapuche si es que gana la opción, o sea, si es que gana la concertación, las la elecciones, eh, y toman acuerdo. Admapu asiste a este acuerdo, pero una comisión compuesta por miembros de ADMAPU y por exmiembros miembros eh, no asiste, no quiere dialogar con la concertación. Eh, y de esta, de esta comisión que se niega a participar del acuerdo con la concertación es que van a ser el auquingo al Mapu -ulam más conocido como el Consejo de Todas las Tierras. Eh, estos van a ser herederos directos de la política de ANMAPU, porque de hecho conformaron ANMAPU anteriormente, son líderes líder más jóvenes de todas maneras. Eh, pero esta decisión de no participar del acuerdo con la concertación va a ser fundamental y yo creo que en cierta medida marcó el, el, el auge de esta organización en los 90, porque... Muchos de los compromisos acordados no se cumplieron en los 90. Por lo tanto, esta organización va a estar en pie para poder criticar a la concertación. Trataron de hacer un acuerdo, pero no nos cumplieron una vez más. Y por lo tanto, eh, comienza su auge eh, en esta década. Para el año 92 elaboran la folle la bandera conocida internacionalmente y que ahora para el estallido se hizo muy, muy popular, eh, y van a innovar con un método de participación política que son las tomas pacíficas. Van a realizar tomas de, ter de terrenos que quieren que sean restituidos, pero una vez llega la fuerza policial, los van a desalojar. Eh, igual va a implicar represión, pero eh, no es que se enfrentarán a las fuerzas policiales. Esto con la finalidad de... Eh, de presionar a la CONADI, que va a ser el organismo que nace en la concertación, para que la CONADI compre las tierras y las pueda restituir a los, al pueblo mapuche. Finalmente, eh, y ya para terminar la exposición, uno, una de las actividades políticas también que van a tener eh, el Consejo va a ser eh, un trabajo político con los hogares mapuche de estudiantes. Ahí va a haber un semillero. Eh, de lo que más adelante sería la organización que va a tomar el relevo y mayor protagonismo en la lucha mapuche y que va también a, a inaugurar nuevas prácticas no, vi, no vistas anteriormente y que van a ser especialmente violentas pero yo llego hasta ahí porque eso ya es de mi compañero que le, le doy ahora el relevo a él para que hable sobre qué pasa después del consejo de Tierras. eso muchas gracias muchas gracias, juan. Eh, es muy interesante este recorrido histórico que nos compartes, sobre todo porque nos hace recordar y tener muy presentes que el movimiento mapuche no es uno, sino que es amplio, es heterogéneo, y que la raíz histórica de sus procesos de lucha y de resistencia van más allá de, de lo que los últimos tiempos, pues, nos han mostrado. no. es un proceso de larga duración. Como bien eh, comentabas al inicio de tu presentación, incluso antes de la formación del Estado eh, Nación chileno, eh, el, el pueblo mapuche ya tenía una conciencia muy definida de su soberanía y de su autonomía, ¿no? que han estado defendiendo a lo largo de todos estos años, con gobiernos de derecha, de ultraderecha, eh, ahora de izquierda, pero finalmente las demandas están sobre la mesa todavía, ¿no? Eh, y creo que sería muy interesante que en algún momento de esta mesa pudiéramos adentrarnos justamente pues a esa especificidad de estos gobiernos que en algún momento pareciera que están ofreciendo las salidas y las alternativas eh, pues históricamente demandadas para para los pueblos indígenas y que en la práctica digamos están llenándose eh, aparentemente o tal vez no de una serie de candados que van eh, pues aprisionando esas alternativas y esas otras vertientes, no. pero bueno, eso sería ya más adelante. Y ahora, para continuar, eh, vamos a escuchar a Fernando Pairican Padilla. Él es doctor en historia, también es académico de la Escuela de Antropología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, investigador también de Biodemos y dirige la colección de pensamiento mapuche de Pehuen Editores. Y entre las publicaciones más destacadas tenemos Malón, La Rebelión del Movimiento Mapuche, 1990-2012. También la biografía de Matías Catrileo, Troqui, Guerra y Tradición en el siglo XIX. Y La Vía Política, Apuntes para un Estado Plurinacional. Eh, Fernando también es columnista de los medios Le Monde Diplomatique en Chile y de Clinic. También es coautor de algunos libros como Pueblos Originarios y Nueva Constitución, publicado en 2009. También Hualmapu, Plurinacionalidad y Nueva Constitución, publicado en 2020. Y Cume Monge, Ensayos y Propuestas para una Nueva Constitución. Y pues muchas gracias, Fernando, te escuchamos. Bueno, buenas tardes. <coughs> eh, muchas gracias por la invitación. Mi primera vez en México, así que estoy contento de conocer, por fin. Eh, y junto con mi amigo y compañero de trabajo Juan Porma, eh, continuando con el relevo de, de lo que él planteó, eh, hay un concepto que es incorporado con mucha fuerza por el, Auquín, el Mapu Mapunulam o Consejo de Todas las Tierras, que es el concepto de Liberación Nacional Mapuche, el cual va a dar una nueva eh, eh, lineamiento al, al movimiento mapuche en sí, ¿no? y por tanto más crítico a la institucionalidad como se denomina ya Winca, para referirse a la institucionalidad chilena. ¿no? Eh, es fundamental el estudio o el, el, dentro de las consecuencias de la dictadura militar. Una de ellas va a ser el exilio de muchas y muchos mapuches que justamente van a tener un lugar de refugio en este país, en México, ¿no? que re, recibió a muchos exiliados chileno de izquierda, pero también del mundo mapuche, y acá se van a empapar con el debate que se está desarrollando en el movimiento indígena en América Latina en sí. Entonces la idea de control territorial ya va siendo un debate que está en el movimiento indígena y que lo va a tomar con mayor fuerza el zapatismo en la década de los 90. Eh, luego también la idea de plurinacionalidad, que también se está debatiendo en el Ecuador, en Bolivia, pero también tiene una discusión de otros exiliados y exiliadas en, eh, acá en México. Por lo tanto, acá comienza a ser una, un poco una, un semillero de lo que va a ser el proceso político indígena hacia el continente. Y en ese ámbito, las dirigencias, los dirigentes del mundo mapuche, algunos mayores, otros muy jóvenes para, para esos años, van a, van a retornar al territorio chileno eh, con estas nuevas ideas políticas. Y eso yo creo que es un tema muy importante. El pueblo mapuche es un pueblo que normalmente o sus vertientes políticas están muy conectados con los procesos internacionales, ¿no? Y eso a veces cuesta de hacer entender en Chile de que el mundo indígena, eh, a pesar de lo que ellos creen, que el mundo vive casi aislado, el mundo indígena, en verdad el mundo indígena, bien lo, lo contaba eh, Juan con Venazio con Coñepán, que también está acá en México aprendiendo de la experiencia del indigenismo, es que en verdad el mundo indígena vive conectado con la otra realidad indígena, ¿no? Eh, yo planteo que el concepto de liberación nacional, que ya está fraguándose en los 80, en los 90 en el movimiento mapuche, va a tomar un mayor, una mayor eh, irrupción con el 2001, cuando la coordinadora Oscomalleco va, va a hacer un, una transición política en su, en su forma de, de hacer política. ¿no? Eh, hacia la década de los 90, eh, en la medida en que hay una transición a la democracia. Y Atmapu tomaba la decisión, como dice Juan, de, de apostar por la institucionalidad y entrar a la que va a ser la ley indígena de 1993, que es una, una parte de esa normativa, viene del indigenismo mexicano, también viene de las políticas de interculturalidad que se están promocionando en el Ecuador, pero también de una experiencia propia, que bien lo contaba de Coñepán, y la experiencia de, la, de, la, de los gobiernos de la UP. Todos esos lineamientos van a conformar la ley indígena del año 93, que se empieza a debatir. En 1990 y finalmente da a luz el año 93. Para el movimiento indígena, sobre todo el Consejo de Todas las Tierras, los Quimbal Nulan, miran como la continuidad de un indigenismo ellos dicen trasnochado, ¿no? de, de alguna manera un indigenismo de estado que no va al calor de lo que son los nuevos debates del movimiento indígena como es el derecho a la autodeterminación y por tanto comienza a la década de los 90 hasta el 2000 a configurar su movimiento mapuche que va a poner como pilar el derecho a la autodeterminación, la autonomía como una forma de llevar a la práctica la autodeterminación y por lo tanto suscribir eso a un proceso de liberación nacional mapuche. Y el, contexto, el concepto de liberación nacional mapuche eh, o el concepto de liberación nacional que por supuesto recuerda a la oleada de descolonización en, en Europa, en África, en Medio Oriente va a tomar mayor fuerza los movimientos indígenas en la década de, del 2000, ¿no? Y por tanto es, es también el movimiento Katari en Bolivia, el zapatismo mexicano, eh, el movimiento mapuche, el Consejo y la CAM en específico, y que toma eh, o se consolida, creo yo, cuando el año 97, en un hecho inesperado, se queman tres camiones en la zona de Lumaco. Inesperado porque no fue una acción planificada de violencia política, tal vez como habrán sido la insurrección de Tupac Katari en el año 92 o del zapatismo, sino fue una experiencia, fue un hecho que ocurrió, dicen los mapuches que yo entrevisté para ese estudio, para al calor del, de la lucha misma, dicen ellos, ¿no? Para decir un poco que pasó, pasó porque pasó. Eh, eh, y, de, y ese hecho va a marcar un punto de inflexión en el movimiento mapuche, también para la transición democrática donde nuevamente se ven interpelados por el uso de la violencia política en un contexto democrático, pero también un, una especie de mea culpa de los gobiernos de la concertación, de decir, bueno, ¿cuáles son las insuficiencias que no hemos hecho? Y comienzan a, a, a generar mayores políticas de indigenismo eh, para poder incorporar o dar una solución al conflicto a partir del de Estado de Derecho, pero también a usar herramientas de un Estado de excepción, específicamente leyes. De, de, como la ley antiterrorista, para poder detener al movimiento mapuche, en el cual hasta el día de hoy se han seguido incrementando esas políticas, que me voy a referir un poco al final. ¿no? Eh, yo creo que esto está dentro de un contexto, y también yo creo que ayuda a entender la derrota del plebiscito, de lo que es eh, la revolución capitalista en Chile. ¿no? Chile es un país que vivió una revolución capitalista por la dictadura militar y que los gobiernos de la transición democrática eh, eh, continuaron con algunas transformaciones, pero de alguna manera es un, es, un, es un neoliberalismo corregido que ha logrado tener una hegemonía en la población, en el cual eh, ese aspecto creo que es importante de comprender para también entender la derrota del plebiscito. ¿no? Eh, el mundo mapuche va a ser muy crítico al neoliberalismo como corregido, como se le llama, y lo van a plantear en acciones concretas en contra del capital, contra las forestales, que es la industria, la celulosa, que es una de las principales industrias del país y que ha generado la riqueza de las principales familias también, por lo menos Angelín y Mate, que son las la, la familias económicas más importantes en Chile, y que además tienen vínculos con los partidos políticos de una u otra manera. ¿no? Algunos, uno podría decir que están en la, en la derecha, pero en verdad no solamente están en la derecha, ¿no? ya están en el Partido Socialista, que es partido, es partido de gobierno, eh, con algunos de sus tintán o formas de influencia que hoy generan estos empresarios. El empresario es un actor eh, político en Chile. Eh, y por tanto es un actor que también logra entrar en los gobiernos de centro izquierda, y lo cual genera también políticas de criminalización en contra del movimiento eh, mapuche. Siguiendo las tesis de algunos autores, sobre todo eh, eh, que han estudiado acá la idea de, de la acumulación por desposesión. En estricto rigor, yo creo que sí eh, es aplicable que el neoliberalismo chileno va a generar una acumulación de capital en el territorio mapuche por desposesión, sobre todo de las hidroeléctricas, que el año 97 va a generar un, una explosión del movimiento mapuche crítico, y luego las la plantaciones forestales, que es, el, como digo, una de las grandes empresas económicas del país. Es un nuevo tipo también de economía y un nuevo tipo de empresas, ¿no? son empresas que ya no responden a, a, al fortismo del siglo XX que pueden ser las mineras en el caso chileno, sino que son empresas que van y van explotando localmente los territorios indígenas y por tanto la medida en que genera esa explotación genera una nueva dinámica de, de acumulación por desposesión, pero también nuevos tipos de trabajadores y trabajadoras para entender también la política del rechazo, yo creo, en los sectores donde hoy hay mayor población eh, o donde antiguamente había mayor población mapuche, es que también está esta empresa forestal con nuevos tipos de trabajadores y trabajadoras con una, una lógica neoliberal y en la cual esa, esa política también se demostró que fue muy importante para la campaña del rechazo. ¿no? En los territorios que históricamente vivió el pueblo mapuche, hoy día es una minoría demográfica. ¿no? Entonces la prensa, la prensa allá en Chile dice, bueno, el, los mapuches votaron rechazo, también votaron, por supuesto. Pero en estricto rigor la población donde... Habitó el pueblo mapuche y hoy día es una minoría demográfica. Gran parte de la población indígena ha salido de sus territorios históricos y habita las, las capitales, especialmente Santiago, ¿no? que fue muy importante la votación a escaño reservado porque fue la que decidió un poco la, la votación. Eh, esta política yo creo que es la que está en crisis. ¿no? Entra en crisis con el nuevo milenio, pero yo creo que sigue estando todavía hoy día en, en crisis. Eh, y por tanto hay un, hay un momento político de transformación. Ahora lo, lo interesante es que para el nuevo milenio, eh, en esta gran revuelta indígena, hay dos dinámicas que se van eh, con, com, complementando. ¿no? Por un lado, hay movilizaciones de derechos civiles, como puede ser la marcha al color de la tierra. Eh, hay movilizaciones por la nueva constitución y la constitución de un Estado plurinacional. Hay movilizaciones sociales en Bolivia que van a abrir las puertas para la construcción de un Estado plurinacional. Y en ese escenario el mundo mapuche también comienza a radicalizar su postura política, porque a diferencia de los otros países de Latinoamérica que se están abriendo a los reconocimientos, en Chile esos reconocimientos se siguen tratando de posponer a partir de comisiones intermedias, como la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, que es, sobre todo, Nuevo Trato, es la política de los, de los gobiernos posteriores al gobierno de Ricardo Lago a partir del 2003 y que han seguido ocupando los gobiernos hasta el día de hoy. El presidente hoy día, Gabriel Boric, le llama a su política eh, buen vivir, política del multiculturalismo. Sigue siendo, de alguna manera, es una política de Estado, ¿no? donde incluso los gobiernos de izquierda la siguen perpetuando. ¿no? Sobre estos estudios, bueno, algunos estudios, el de César Enrique, que lo vi que estaba acá, eh, eh, pues, investigó la, la coordinadora Oco Ocomayeco, eh, observó la autonomía desde abajo. En tiempos de la huelga de hambre, tiene muchas fuentes, sobre todo de, de personas que estuvieron en clandestinidad en esos años. Un, un tremendo estudio, yo lo conocí a, a él cuando fue a investigar a, a Chile. Eh, dos periodistas que escribieron este libro de La Frontera, también lo, lo recomiendo: eh, Pablo Vergara y Ana Rodríguez. Eh, un, un antropólogo, Rolf Foster, que hace la historia de, de Arauco, y Malón, que bueno, el, el texto que, que sintetiza la historia de la CAM. ¿no? Eh, ¿De dónde surge esta idea del control territorial? Ya hemos dicho que uno va a hacer los debates que se van a dar acá, pero otra que lo, lo anunció Juan es que la reforma agraria también va a dejar un sentimiento en el mundo mapuche que fue dirigente, que fueron dirigentes de esos tiempos, de un buen momento histórico. ¿no? Eh, ellos le llaman como un tiempo de abundancia. ¿no? Cuando uno entrevista y les pregunta a los mayores ya por la reforma agraria, dicen... No, te, no, no teníamos escasez, pero también lo otro que recuerdan de la reforma agraria es haber administrado los eh, campos mapuches en cooperativas con otros mapuches. Y por tanto, la idea de control territorial o de asentamiento territorial, yo creo que es el contexto internacional, pero también una, una, una variante de ello es la experiencia que vive el mundo mapuche durante la reforma agraria. ¿no? Esa experiencia de reforma agraria se va a proyectar hacia el siglo XXI. Y los hijos de los hijos de esos dirigentes, de esas dirigentes, van a incorporar tal vez un concepto que no estaba en estos, viejos, en estos, estos mayores, ¿no? que es el antineoliberalismo o el anticapitalismo como una forma más crítica. Se plantean ya la idea de la desposesión eh, y también la idea de que es un contexto de una nueva usurpación. Por lo menos el diagnóstico que hacen las dirigencias más, del movimiento más radical es que están ante una nueva desposesión o un nuevo colonialismo. O una nueva pacificación de la Araucanía, ellos dicen, ahora por las empresas capitalistas. Y por lo tanto, eh, el, el discurso del movimiento mapuche del anticapitalismo, sobre todo en el sector más rupturista la autodeterminación, comienza a tomar mayor fuerza. Héctor le escribió este libro junto a Jorge Arrate, un, un ex militante del Partido Socialista. Hoy Héctor Yeytúl está detenido por acciones de violencia política bajo el gobierno de Gabriel Boric, hace un mes, puede ser. Eh, y él plantea que la CAM es una lucha de nuevo tipo en América Latina. No es la, no es la clásica brega indigenista o la lucha típica izquierda. Representa un, un hito en el contexto de la lucha indígena continental por sus definiciones no políticas, como por la instalación de nuevas formas de hacer política caracterizadas por la radicalidad de su propuesta de liberación nacional mapuche. En parte eso es cierto, en parte tampoco no es tan cierto, que también digamos que el, el ejército guerrillero Tupac Katari de Bolivia también planteaba esta misma lógica. Y en una etapa el zapatismo también se, se sostuvo, como, como tal, o también hay experiencia en Nicaragua. Pero eh, sí, sí, de alguna manera, para Chile eh, eh, plantea el uso de la violencia política, y eso sí es un, es un hecho que no se había desarrollado hasta el nacimiento de la Coordinadora Orcomayeco. Desde ese momento comienza a tomar mayor fuerza lo que es el control territorial, lo que puede ser la idea de la autonomía desde abajo se irrumpe un, nuevo, un, un viejo actor político en la historia mapuche, que sí es muy importante, la historia de los guerreros y de las guerreras que son, en el mito mapuche, los que se opusieron al colonialismo español. Eh, en estricto rigor el pueblo mapuche no logró ser colonizado por los españoles. Eh, en la frontera del río Biobío, donde se marca el inicio del país mapuche, los mapuches resistieron a, a, hasta la independencia de, 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 de Chile. Eh, y por lo tanto, siempre estuvo en el discurso del movimiento mapuche que eh, nunca se había logrado generar una, una dominación total y absoluta. ¿no? Y por tanto, mantener esa autonomía permitió que el, el tejido social comunitario mapuche se lograra persistir, e incluso luego de la etapa más dramática para el pueblo mapuche, que es la ocupación de la Araucanía, lo que uno puede observar, por lo menos en el estudio de Toki que, que hacía referencia a la sin en la presentación, eh, lo que hace este dirigente es lograr perpetuar que el. Sigan quedando tierra en manos del poder mapuche. Y por tanto, esas tierras, esa, esa persistencia, va a generar que hayan semillas de la autonomía desde abajo y que permita su desarrollo. ¿Qué es lo nuevo de, de este sector mapuche? Es la, el uso de la violencia política y lo que yo denomino, siguiendo a Eric Hosman, la invención de una tradición para crear una ideología propia. ¿no? Es decir, voy al pasado, a este pasado preexistente pre pre a la República Chilena. Y eh, traigo personajes, traigo una mística histórica para poder dotarla de un nuevo contenido en este escenario y generar una crítica, por lo tanto, a la institucionalidad, pero también cosechar una ideología mapuche donde el guerrero, la guerrera, va a ser un actor importante y clave para este escenario. ¿no? Y en ese ámbito se empieza a conformar una ideología propia, que, siguiendo el, eh, a los hermanos de Guatemala que hablan del mayanismo o, o los cataristas que hablan del indianismo, bueno, atrevernos, ¿por qué no a hablar del mapuchismo como una tendencia, una ideología mapuche, para poder explicar este proceso? ¿no? Algunos estudios sobre autonomía o sobre esta idea del pensamiento propio, ¿no? Eh, Wei Chan, que es el libro de Héctor jaytul que escribió junto a Rate. Bueno, eh, los relatos el viejo Antonio Tupac Catari de, de Felipe Quispe, muerto hace muy poquito de COVID, el dirigente boliviano, eh, y que va a tener una relación política con Héctor Yeytul y que va a explicar un poco también eh, una nueva fase de la historia de la coordinadora eh, Arauco Mayeco. ¿no? Eh, solo, no, no, no voy a leerlo porque es muy extenso, pero eh, en, Héctor Yeytul explica un poco que el control territorial es una estrategia política antisistema. Eh, que busca la transformación de las prácticas mapuchas a partir de una ocupación del territorio, controlarlo mediante la acción directa, es decir, eh, sin negociación, sin acuerdo, sino o, o usarlo para empezar a generar espacios envidonarios de autonomía y de liberación crítico a las forestales, a las hidroeléctricas, para lo cual se aplica el sabotaje contra la maquinaria, contra los camiones, eh, y que sería, dice él, una forma de poder generar un paso cualitativo ¿no? para el desarrollo de la autonomía y es parte de un, de una, de un objetivo político estratégico como, como organización mapuche para liberarse y dice él que en la medida en que se generen estos controles territoriales se libera el pueblo mapuche, se libera también el militante, la militante mapuche, se reconstruye el pueblo mapuche y la reconstitución del pueblo mapuche es una reconstitución para la liberación ¿no? eh, y para ello se debe generar a partir de las estructuras propias. Como le señalaba, esto ya está en el debate en México, Margarito Ruiz lo plantea en el año 93 sobre esta idea del control territorial, y por tanto también hay una experiencia que se trae desde, desde los debates que se dan en, en, en México como en, en otros lugares de los pueblos originarios, ¿no? Por lo tanto, siento yo que si no se le da el contexto internacional, eso le cuesta un poco al Estado chileno y a la clase política chilena de entender que los pueblos originarios están conectados entre ellos, a pesar de que sean pobres, a pesar de que sean difícil, hay conexión. Eh, es muy complejo poder dar una solución política a un conflicto que de alguna manera es, eh, se ha ido desarrollando como tal. Solo temporalidad histórica, que es un poco el peso de la disciplina, ¿no? Eh, 2001 al 2008, aquí lo que dominó el tiempo el Huaychafe. El 2008 al 2014, el, la catarización tal vez de la Coordinadora Oco-Malleco. El 2015 al 2020 nace la Sorretesta, órganos de resistencia territorial que hacen acciones independientes en el Hualmapu, El 2021 muere un, un militante de la Coordinadora oco y eso ha tenido un, descala, un, un proceso de, de, de detención a distintos dirigentes que termina con la detención de Yaitul, que fue, siempre fue un crítico a cualquier proceso de negociación o al contexto de la plurinacionalidad. Es ante este acto de violencia que el Estado chileno, a partir de la, del año 2003, toma la decisión de hacer políticas multiculturales para detener al movimiento rupturista la autodeterminación y encauzar la demanda mapuche a partir de institucionalidades pero sin poder. ¿no? La derrota del proceso constituyente lo que da cuenta es que el pueblo mapuche se puede participar. Pero siempre tiene que ser limitado y controlado por las personas no indígenas. Y hoy día el debate en Chile es: primero que plurinacionalidad está candidata para irse a cualquier. habría eh, eh, generado el tema del debate en contra de la Constitución, pero además que los escaños reservados serían políticas que deben responder a un número de, eh, bajo en realidad con el que participó. Entonces hay un castigo hoy día a la participación indígena en esta nueva Constitución y a ver propuestos políticas. Y lo que yo creo entonces es que se instaura de alguna manera una política multicultural para intentar de evitar el empoderamiento de los pueblos originarios, como demostraron en este proceso constituyente, con la capacidad de actuar, de articular, de proponer y pensar un país eh, tal vez con reconocimiento del mundo indígena, eh, como decía Adolfo Millabur, que es el candidato constituyente en el cual yo trabajé en su equipo, mirarse a ese espejo roto, decía de, de, de alguna manera, que el chileno reconociera su morenidad. ¿no? Y lo que ha generado el último tiempo... Vemos políticas de criminalización en contra del movimiento más rupturista la autodeterminación, que es la aplicación de la ley por conducta terrorista, la incremento de la fuerza pública, los militares que hay eh, patrullando en el territorio mapuche, lo que se llama estados de excepción eh, intermedios, y que el gobierno de, de izquierda hoy día también lo, lo, ha, lo ha prolongado durante este tiempo. Y eso está muy de acuerdo con reformas que se han hecho en las dos policías en Chile lo que habla de un contexto de, de multiculturalismo neoliberal y de, de, y, de, y de criminalización a la protesta, en un contexto donde, digamos que el uso de la, de la fuerza pública para detener los conflictos se ha ido incrementando no solamente en la zona mapuche, sino en realidad en gran parte del continente. Y vemos hoy día el ingreso del ejército de Chile, que eso sí es, una, es algo que es, no era, no era, no era en, lo, en la década del 2000-2001 no, no, no estaba como tal. Pero desde el 2018-2019 el, el gobierno de Sebastián Piñera eh, liberó al ejército para, para patrullar el, el territorio mapuche y luego el gobierno de Gabriel Boric lo ha continuado hoy día, ¿no? Eso ha generado incrementos de violencia, ¿no? Y un poco acá lo que les pongo en, muy sintético, personas que han muerto en la historia de, de, de este conflicto, ¿no? Eh, políticas de seguridad pública entonces la defensa del capital. El, 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 el asentamiento del multiculturalismo y que ha sido de alguna manera respondido por el movimiento mapuche con huelgas de hambre, con mayor organización, con la intensificación también de acciones de violencia política, lo cual ha generado una militarización del wallmapu Y ese es un cartel muy típico que uno puede ver en Santiago, en Temuco, en Concepción, eh, que se llama a la desmilitarización del Hualmapu, no En ese contexto se estaba cuando, y con lo que voy cerrando. Eh, eh, cuando el, un sector del movimiento mapuche propuso la idea de la plurinacionalidad como una forma de poder dialogar con el Estado chileno ante, el, ante la crisis que se generó con el estallido social eh, y, el, y, la, y, y, que de, y que determinó el proceso constituyente y la escritura de una nueva constitución. Por supuesto, la plurinacionalidad no le pertenece tampoco al movimiento mapuche, es un debate también en el seno del movimiento indígena de América Latina y que en Chile sí la, la, la desarrollaron tres organizaciones principalmente, ¿no? identidad territorial las de la cual fue Adolfo Miyagur constituyente y que pertenece a esa organización Guallmapuwen y el partido y, y enama ¿no? que es una organización de centro derecha en Chile y que eh, mapuche y que en el este proceso constituyente pa participaron no salieron electos y luego fueron y fueron los principales opositores a la plurinacionalidad eh, en, el, en, en contra del proceso mapuche como tal no eh, la plurinacionalidad es la búsqueda de, de múltiples visiones étnicas y culturales para repensar un estado. ¿no? Eh, es un concepto que no niega a la nación, sino que propone otro concepto de nación, uno que reconozca o asuma, como dicen los, algunos teóricos, una nación de nacionalidades diversas que han estado de forma permanente enfrentadas. ¿no? Con ese espíritu, el movimiento mapuche y el movimiento indígena ¿no? participó. Gran parte de, de, lo, de los constituyentes indígenas, eh, los que salieron electos, los como los no electos Planteaban en sus programas la plurinacionalidad como una forma de revertir la negación a la diversidad que se da en Chile al pueblo, a los pueblos originarios. ¿no? Eh, también era la idea de una pluralidad en el tema de justicia, pluralidad en las cámaras representantes, pluralidad en temas de autonomía. Significaba la pluralidad de bandera, jamás se negó la bandera chilena, sino que se, esa bandera convivía además con los símbolos indígenas, pero los sectores más conservadores señalaron que eh, la plurinacionalidad eh, iba, buscaba eh, quitar la bandera chilena y proponer solo la bandera, la bandera indígena. Uh -huh. Desde ese momento, la derecha chilena comenzó a usar el concepto de una constitución indigenista. Y, o sea, acá en México tiene otro concepto el indigenismo, pero allá en Chile el indigenismo fue usado como de una minoría que quería implementar a una mayoría lo indígena como tal y sobre todo eh, destruir la nacionalidad chilena. Y eso encendió... Eh, digo yo, ¿no? Encendió la, la, el, el racismo de la población, en el cual la plurinacionalidad fue una de las eh, eh, más críticas a, a, a la constitución. ¿no? ¿De dónde surge la plurinacionalidad, además del contexto latinoamericano? El, ¿Quiénes la llevan a la práctica y quienes gobiernan en plural, en pluralidad fueron primero la identidad territorial Lafkenche que apostó siempre al control de los municipios y desde ahí gobernar para chilenos y mapuches en igualdad de condiciones y ese laboratorio de, de, de pluralidad permitió que tener un espacio político que se lo proyectó en este caso miayú para ser constituyente esto yo en esto estoy, estoy de acuerdo con, con, con Juan esta esta práctica retrotrae a la primera experiencia del movimiento mapuche que eh, Juan habló muy bien no Primero que es recuperar una vieja práctica política que es parlamentar, que es usar los espacios de la institucionalidad para transformarlos desde adentro, eh, pero con una agenda del movimiento autonomista. ¿Y cuál es esa? Somos portador y portadoras de derechos, ser críticos al extractivismo económico y hacer políticas de transformación a ese extractivismo. Una de las grandes victorias, creo yo, del movimiento gradualista de la autonomía va a ser la ley de pesca, que va a poner por lo menos en debate el extractivismo de las grandes pesqueras en el mar Lafkencho, en el mar Mapuche, como se denomina eh, al, al mar en, en, en Mapungú, ¿no? Lafken. Eh, y por tanto, Lafkenche, gente del mar. ¿no? Y ellos van a proponer una ley que va a generar una crítica a este neoliberalismo eh, abrupto que se genera en Chile eh, sobre lo, lo que ellos llaman recursos, ¿no? que la eh, Identidad Territorial Afganche le llamará los otros tipos de vida, ¿no? y que la constitución estaba bajo la idea de los derechos de la naturaleza o el litrofil eh, Monguén como, como tal. ¿no? Eh, lo otro es que yo creo que es importante, es que se desarrollan otros otro aspectos de, de importancia. Eh, se pegó, sí, se pegó. Y, y la idea del Parlamento yo creo que vuelve con esta idea del actor clave que es el líder político, como lo planteó eh, Juan en, esta, en, en su exposición. ¿no? Eh, y el líder político, la lideresa política, va a permitir un desarrollo de eh, dirigentes y dirigentes que, de alguna forma, no pertenecen solamente a los territorios, a, la, a los campos, sino que también, sobre todo, las ciudades. Gran parte de la dirigencia mapuche son y viven también en las ciudades, ¿no? Sé que he pegado. Desde ahí eh, empezó a emerger el concepto de plurinacionalidad e interculturalidad para lograr el litro filmonguen o el buen vivir. Eh, esa fue el, la propuesta política que plantearon el movimiento mapuche y la convención: un Estado plurinacional e intercultural que se respete el derecho a la naturaleza. Eh, eh, ahí se, se, publicamos en ese tiempo libros para poder dar insumos. Este libro está gratuito, al Mapu Plurinacional de Nueva Constitución, lo pueden descargar, donde hay algunos debates para el desarrollo del, de, de la Constitución. <coughs> y este otro libro lo, lo, lo entregamos en la Convención, donde eran propuestas del mundo indígena para los constituyentes indígenas como no indígenas. Un concepto que plantearon algunos pueblos originarios como Caucauscar fue el genocidio eh, y de, a través del genocidio el derecho a la reparación. Y esos derechos de reparación serían lingüísticos, históricos, políticos. ¿no? Eh, un poco solo señalar que yo creo que este debate se va a dar en torno al, al proceso que vive la segunda etapa de la emergencia indígena en América Latina. Eh, en estricto rigor, en las encuestas de opinión... Hay apoyo a los derechos indígenas, siempre que no sean muy políticos, autodeterminación nunca ha tenido tanto apoyo, plurinacionalidad nunca tuvo en efecto tanto apoyo y hoy día sí, cuando le preguntan a la población por plurinacionalidad tiene muy poco apoyo. Hay, una, hay, un, hay un, un, La campaña del rechazo lo que más hizo fue eh, atacar los conceptos políticos del movimiento eh, indígena como tal. ¿no? Eh, en Chile las personas, cuando se les consulta si se reconocen como indígenas, eh, normalmente dicen que no. No, hay un, no, no se reconoce un mestizaje como eh, en que lo indígena sea parte, ¿no? eh, cuando al indígena se le consulta si indígena, dice sí, si se le pregunta al indígena si reconoce su, su mestizaje chileno, también dicen que sí, si se le pregunta sobre si reconoce la bandera chilena, dicen que sí, pero al chileno si se le pregunta si reconoce la bandera indígena, dicen que no. Entonces, eh, el, el, cuando nosotros planteamos en el proceso constituyente la interculturalidad, era pensándola para el no indígena, porque pensábamos que, de alguna manera, los problemas de racismo estaban mucho más, más, más arraigados en la población no indígena, ¿no? Eh, Pero al plantear la idea de la plurinacionalidad, de la convivencia de emblema, de la idea de autonomía, eso fue, fue, fue una, una, un viento, un viento colonial, que fue un, se convirtió en una tormenta para el proceso constituyente porque fueron gran parte de los discursos que usaron los sectores del rechazo para generar eh, el, el, la crítica. no Esto coincidió además con un momento de mayor radicalidad del movimiento mapuche. El movimiento mapuche está dividido en dos líneas, como digo yo, y, el, y los que están por la vía rupturista hicieron también una campaña en contra del proceso constituyente, ¿no? porque ellos planteaban que la medida en que ganaba los constituyentes indígenas se ganaba un indigenismo, se reconocía al Estado colonial y por tanto ellos también fueron muy opositores al proceso y generaron muchos hechos de violencia que también yo creo que generó mayor eh, rechazo. ¿no? Para ir concluyendo, eh, el, la, el proceso constituyente generó la, la oportunidad para que entraran los pueblos originarios como tal. Fueron eh, escaños reservados que logró la presidencia de, 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 en manos de Elisa Loncón, que fue militante de ATMAPU, militante del Consejo de Todas las Tierras, eh, el, el, el pueblo mapuche y los pueblos originarios no estaban en el proceso constituyente cuando se inauguró, tuvieron que abrir esa puerta a partir de escaños reservados. Y luego dentro de, de ese proceso, los pueblos originarios propusieron que fuera una indígena, ojalá una mujer, por el proceso, además de, de género. Pero además porque Elisa Loncón, al ser académica y ser además del movimiento mapuche, representaba un poco eh, ese dos mundos, ¿no? El mundo, el mundo eh, académico, que supuestamente podría eh, evitar el racismo, y también el mundo tradicional mapuche. Y en su discurso, ¿no? Cuando ella llega a la presidencia, eh, ella habla justamente de un nuevo Chile, ¿no? Un Chile intercultural, un Chile plurinacional, y habla de esta palabra que fue ocupada mucho para la campaña El Rechazo, de refundar Chile, ¿no? Eh, ella jamás lo hizo de una noción negativa a la refundación, sino de una, reconstruir un nuevo país. Pero ese discurso fue perseguido constantemente como la idea de que iba a dividir Chile en dos en tres. ¿no? Eh, para concluir, que es lo que yo creo que da cuenta la campaña del rechazo, que cuesta todavía mucho por construir un nuevo tipo de ciudadanía, una ciudadanía que eh, tenga esta idea de la interculturalidad y el no racismo. Eh, se apoya la idea de, de, de territorio para el pueblo mapuche, pero no de autodeterminación ni de autonomía. ¿no? Eh, hoy día el debate es que la plurinacionalidad tampoco puede volver a tomar espacio. ¿no? Y, y ustedes saben que la plurinacionalidad es más que nada un... Una, una arquitectura de Estado, en verdad, con plurinacionalidad o sin plurinacionalidad, no, no se transforma mayormente los derechos indígenas, el derecho madre, como dice Araceli Burguet Calimayor, es la autonomía, ¿no? Eh, pero plurinacionalidad no puede entrar hoy día en el nuevo proceso. Hoy día el debate es si están los pueblos originarios en este nuevo proceso, tampoco están, hoy día se está, en este momento se está debatiendo y los pueblos originarios no, no están incorporados para esta nueva etapa. Se pensaba que se podía avanzar una interculturalidad emancipadora, que, que la población no indígena pueda poner fin a su racismo, pero de alguna manera la respuesta fue la multiculturalidad. Eh, estamos hoy día, de alguna manera, en estas tensiones como tal. ¿no? El pueblo mapuche participó en gran parte de las comisiones, en forma de Estado, donde propuso plurinacionalidad, en principios constitucionales, donde planteó la idea de la interculturalidad, participó en derechos de la naturaleza formó, eh, dio una propuesta de Estado que es un Estado regional, plurinacional e intercultural, pero la respuesta lo pueden ver en la, este es un diario de derecha en Chile que sale en las tardes, todas las tardes, y rápidamente en febrero eh, ahí vemos a Marco Barraza, que es un militante del Partido Comunista, eh, y la machi Francisca Lincolnado, que fue una de las que salió con más votos, ella fue la, 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 la constituyente mapuche más votada, eh, y, la, y el momento en que el pueblo mapuche... Entró a todas las comisiones, lo que evitó el, el, el movimiento fue quedar en la sala indígena, ¿no? que normalmente los 20 se hacía harto, ¿no? eh, la unidad indígena, eh, eh, la, la, lo indígena en, en una comisión. Se hizo esa comisión y los indígenas dijeron: No, no vamos a caer en la sala indígena, vamos a estar en toda la, en todo lo, la arquitectura del Estado. Y cada constituyente mapuche entró a una de ellas. Habían tres que eran muy importantes: forma de Estado, porque se iba a decir autonomía, principios constitucionales, porque se iba a plantear la plurinacionalidad, eh, la Machi que entró a, a, a derechos de la naturaleza. Y en el momento en que entraron cada constituyente a todas esas comisiones, la sala de máquina, la prensa de derecha dijo: aquí estamos ante una agenda indigenista que se quiere imponer en toda la constitución como tal, eh, y por tanto comenzó eh, la prensa de derecha a plantear esta idea de una constitución indigenista como un aspecto que eh, de alguna manera favorecía a una minoría. ¿no? Marcela Cubillos, que fue convencional de, de, de la derecha y una de las mujeres que más planteó este discurso, dice ella bueno estamos avanzando a una constitución indigenista que divide a los chilenos y ese discurso logró permear a la población y en, la, en el video de la campaña del rechazo eh, uno de los discursos era fue una constitución que no divida a Chile no si fue una sola constitución que une a Chile y eso penetró mucho en esta, en esta discusión Rosa Catrileo que fue una de las muy constitucionales que más técnica fue muy importante para poder escribir el proceso constitucional eh, dice ella bueno en, para la defensa siempre decía, no estamos inventando ningún derecho, esto está en la declaración de la ONU del 2007, pero de alguna manera permeó eh, la idea del indigenismo como, eh, como favorecer ¿no? en, en desmedro de los no indígenas a, eh, para Chile. ¿no? Y esta idea de la bandera del Estado plurinacional, entre otros muchos, por supuesto, errores que cada sector ya está planteando, pero yo creo que el, el, el racismo fue fundamental para, para generar el, el, el rechazo a los pueblos a, a la Constitución y a los pueblos originarios. Y en este nuevo debate que se está abriendo, pueblos originarios están eh, muy por fuera. ¿no? Y, y, y dentro de los conceptos principales, como les decía, plurinacionalidad es, es la candidata a, a, a salir de este debate. ¿no? Poco. Eso les puedo comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando y Juan, por sus. Eh, comentarios por sus reflexiones me parece que nos han proporcionado de elementos muy interesantes para poder abrir una discusión entre los presentes y también con las personas que nos han estado viendo a través de Facebook y de YouTube y justamente hemos recibido ya algunas eh, algunas preguntas sobre sobre lo que ustedes comentaban pero me gustaría también hacer un poco de hincapié justamente en esta eh, relación histórica de tensión y confrontación constante entre el Estado chileno y el pueblo mapuche y cómo es que esta relación se ha ido diversificando, a veces eh, profundizando los niveles de violencia con la cual se relaciona el Estado frente al pueblo mapuche y otras veces también eh, frente a la misma movilización y organización de estas organizaciones, pues tratando de abrir... A veces más que puertas, pues algunas ventanas para dar cabida a la participación política de estas organizaciones y de algunos de sus representantes. Sin embargo, como ustedes dos lo han comentado, también eh, parte de las habilidades de, del Estado-Nación moderno, liberal, capitalista, pues es justamente hacer funcionales esas demandas y esas eh, peticiones hacia su propia estructura eh, histórica, ¿no? han cooptado líderes, han cooptado organizaciones, han desmovilizado también y han criminalizado por otro lado y finalmente pues el contexto en el cual estamos enfrentándonos pues es eh, es muy complejo y justo las preguntas que nos hacen desde desde las redes sociales es pues ¿cuál es entonces el horizonte, no? Si de alguna forma pensábamos que este proceso constituyente podía dar solución a buena parte de los problemas que el Estado había reproducido, que había engendrado también con relación al pueblo mapuche y los otros pueblos indígenas presentes en Chile, eh, y tras el rechazo de este proyecto constitucional, pues entonces eh, ¿a dónde vamos, no? o, o qué, qué sigue. Y bueno, en función de eso, eh, Gabriel Santillán pregunta eh, si las ide ideas indigenistas expresadas juzgan como mala la integración cultural. Entonces, dejarlo indígena por lo moderno pareciera que, que se apunta hacia allá, pero él dice, ¿cuál creen que sería la mejor forma de integración de la cultura indígena con el resto de la población? Y Goncho eh, nos pregunta también, bueno, específicamente a Juan, ¿en qué consiste la especificidad indígena mapuche que citaste y con qué concepto de identidad cultural trabajaste? Y ambos, tanto a Juan como a Fer, le preguntan cómo explican la reciente votación en las regiones de mayor población mapuche, que ya es un poco lo que comentaba Fernando, en donde el rechazo a la plurinacionalidad y a la autonomía territorial llegó al 80%. Eh, no sé si hay alguien, bueno, alguien de los aquí presentes que tenga alguna pregunta o algún comentario para poder abrir eh, espacio a esta serie de preguntas y respuestas. Sí, es una pregunta eh, a los dos de cuál um, han sido los principales puntos de ruptura dentro del programa de Gabriel Boric, o sea, de ruptura y de continuidad por lo mismo en su programa con el de Piñera y um, ¿Y, cuál, ¿Y qué tal ha sido en la, en la práctica finalmente? Porque seguramente haya también este, este desfase, ¿no? En términos de uh, la política con y hacia los Mapuches. Gracias. Alguien más. Fer. Bueno, eh, primero felicitar y agradecer ambas exposiciones ya que nos proporciona una serie de elementos que nos ayuda a deconstruir esta imagen como latinoamericanistas que a veces tenemos tan arraigada sobre lo que significa Chile en la historia y en lo social. ¿no? Y, y todos estos capítulos a mí me parece que son fabulosos porque nos han dado elementos que nos permiten hacer reflexiones como más, más profundas. Eh, a mí me llamó mucho la atención un punto que, que Juan comenta. Eh, con relación a los centros culturales mapuches, eh, como el freno de división a las comunidades y lo que después deriva en esto. ¿no? Eh, me centro en esto específicamente por, por algunas razones que son muy, muy personales y una de ellas es la música. Eh, en el caso chileno, la música tiene una tradición... Eh, el impacto y, y el uso de esta, mucho más fuerte que en el resto de América Latina. Pareciera que aquí en México, hasta hace pocos años o recientes años, se ha estado descubriendo todo lo que se puede lograr a través de la música. ¿no? En el caso chileno, ¿no? hay figuras que, que marcan y que acompañan este, los procesos sociales y políticos eh, en el país. Y además se ha teorizado demasiado sobre la cuestión del uso de la música, ¿no? Eh, eh, Fácil decir que en el resto de América Latina, muchos de, de los latinoamericanistas jóvenes en algún momento hemos recibido nuestras primeras lecciones, a través, lecciones políticas a través de la música chilena. ¿no? Mencionar, a o sea, se podría hacer una lista enorme, ¿no? empezando por el Víctor Jara, por la Violeta Parra, y después hablar de grupos emblemáticos, pero justo en este discurso, en este discurso musical, lo mapuche eh, tiene muy pocas referencias. Si acaso algunos grupos por ahí de repente se vestían con, con algunos este, trajes típicos nordestinos o hablaban de lo mapuche, pero se alejaban un poco de la folclorización desde la música. ¿no? Y, y, y a mí me queda claro que, que hay un canto que acompaña los procesos políticos. Cada proceso político tiene un un canto, una poética muy, muy personal, muy particular, porque eso permite cohesionar, pero también hay una educación política y, y a través de esta también se hacen demandas, se hace memoria, se hace historia. ¿no? Y entonces, yo quisiera justo preguntar, en ese sentido, el canto o la música mapuche, yo conozco algunas piezas, pero son como las más populares, y, y este, pero si sí hay una referencia desde los primeros años que nos mencionaba Juan, y qué es lo que se está generando musicalmente ahora, y está cómo está impactando en los procesos de movilización, lucha y resistencia, porque también a través de la música se, se, este, se moviliza eh, o se tiene una resistencia activa, digámoslo así. no eh, Esa es como mi, mi pregunta. Muchas gracias, Fer. No sé si hay alguien más con alguna pregunta. bueno, y para cerrar esta primera tanda, esperando que tengamos oportunidad para una segunda, a mí me gustaría también preguntarles a los dos, eh, desde su punto de vista, cuál es, si lo hay, el punto de convergencia entre la política estatal, no formal, y la política propiamente mapuche, ¿no? considerando, eh, en ese sentido, que hay elementos dentro de la política mapuche que pueden apuntar un poco más hacia procesos de democratización que en algunas esferas de la política estatal pudieran no estar tan presentes. ¿no? Y en ese sentido, justamente si pensamos en el horizonte de liberación nacional que tiene el, una parte del movimiento mapuche, ¿cómo podríamos... Converger o cómo converge este horizonte de liberación nacional con el horizonte de la plurinacionalidad. Me parece que ahí hay elementos eh, de comunicación interesantes y que no sé si pudiéramos ahondar un poco en este sentido. Y justamente, eh, ya para finalizar, si pensamos en un horizonte plurinacional, entonces habría que pensar también en un proceso de reconstitución del Estado chileno, ¿no? Y si es así, preguntarles si los, eh, si los procesos que tuvieron lugar recientemente apuntaban a un proceso de reconstitución eh, propiamente o bien había elementos de reforma. Eh, y bueno, eh, por ahí lo dejo para poder continuar con esta conversación. Bien, eh, gracias por las la preguntas. Eh, fui anotando, apuntando algunas cosas acá respecto a, a cuál es el horizonte. Eh, bueno, ahí, ahí hay un, un panorama un poco difuso. Yo personalmente apuesto por las dos vías. Eh, creo que las dos vías son necesarias porque una eh, moviliza a la otra, digamos. La vía institucional eh, establece pisos sobre los cuales la legalidad se va a establecer y van a funcionar como nuevas bases sobre las que el movimiento mapuche va a demandar o no por otra parte la vía institucional no es suficiente muchas veces se duerme en la institucionalidad se duerme en la legalidad y lo hemos visto digamos no es eh, eh, no es una opinión que se basa digamos en, en algún fanatismo caprichoso sino eh, muchas veces las acciones violentas movilizan discusiones que se tienen que realizar a partir de esta de estas actividades ahora tienen un alto costo humano tiene un alto costo humano porque implica violencia implica represión implica cárcel política etcétera eh, aunque esto, aunque estas dos vías se desconocen una a la otra eh, tratan de eh, Deslegitimar legitimar estos caminos pienso que en la historia y sobre todo en la historia reciente el movimiento mapuche eh, han sabido eh, retroalimentarse, aun cuando, insisto, no se lo reconozcan la una a la otra. Eh, ¿Cuál es la especificidad indígena con la que trabajé? Era una, una de las consultas que hicieron. Bueno, más que, bueno, el tema mapuche, sobre todo a mediados de siglo, o el tema indígena, es el tema mapuche en Chile. No existía problemática indígena, eh, aun teniendo en cuenta que era un extenso territorio y que habían múltiples identidades. El tema indígena recién viene a contemplar otros pueblos con Salvador Allende. Anteriormente era solamente, eh, era prácticamente un sinónimo de problema mapuche, problema indígena. Eh, por lo tanto, eh, esta especificidad indígena con la que trabajé fue más que nada un marco temporal. Eh, de tal fecha a tal fecha, ¿qué, hizo la, ¿qué hicieron las distintas organizaciones mapuche? Y tal como les mencioné, eh, las organizaciones tenían diversos puntos de vista y diversas formas de afrontar eh, eh, las dificultades que tenía el pueblo mapuche algunas apostando por la integración al estado por abandonar las prácticas culturales otras apostando por mantener las prácticas culturales por mantener la lengua otras apostando por una vía económica pensando venancio eh, Pan, sin ir más lejos en el crédito indígena en que la, la independencia económica nos va a sacar de esta, eh, de, bueno, del, del problema que se vivía. De tal manera que la especificidad indígena, en, en un criterio más amplio, tiene que ver más que nada con un, un marco temporal que eh, con definiciones culturales de, de lo indígena. Eh, sobre los puntos principales de ruptura de Gabriel Boric, bueno, lleva poco tiempo Boric eh, en el poder, pero al menos nosotros con, con Fernando justo trabajamos viendo cómo fue la campaña de Boric y ahora viendo cómo ha sido el gobierno de Boric. Y bueno, ha resultado eh, desolador, por decirlo menos, ha sido triste porque es una campaña que se planteó desde, eh, desde una óptica pro-indigenista, entre comillas, eh, que nunca fue, digamos, eh, avalada por, por las organizaciones mapuche más... Eh, como decir, lo que ocupan la violencia como, como forma de, eh, de acción política. Eh, pero de todas maneras re, eh, representaba una esperanza frente a, a todo lo que, ha sido, eh, que han sido los gobiernos anteriores, en donde hemos tenido asesinados mapuche por la policía de Chile y en donde eh, se ha apostado por la militarización como una solución al problema mapuche. Eh, se prometieron muchas cosas desde la campaña de Boric, se eh, prometió públicamente detener la, la militarización, eh, empezaron diálogo incluso con las organizaciones más, más violentas, pero una vez en la práctica eso no ocurrió. Eh, y en parte también tiene que ver con lo que mencionaba Fernando. Eh, durante la pandemia y en este año también, lo que ocurre es, es una agudización de de los hechos violentos. Por lo tanto, una vez que asume Boric y tiene que tomar la decisión de prorrogar o no el la, la, el estado de excepción y mantener la, la política militar, finalmente decide mantener la política militar. Eh, le cambia el nombre y todo, pero en realidad es política militar igual. Por lo tanto, vemos ahí una continuidad y que ha sido muy triste porque eh, mucha gente por movimiento mapuche veía en, en Boric un, al menos una esperanza, porque el otro, el otro candidato era de ultraderecha ya máxima y de hecho había prometido establecerse un mes en la Araucanía si salía electo, eh, Cast. José Antonio Castro. Y él promovía la militarización, entonces era como un enemigo al, al que no debíamos permitirle el paso. Sin embargo, Boric eh, replica estas esta políticas, lo que ha sido bueno, muy, eh, muy triste. Eh, a propósito de los centros culturales eh, y lo musical, eh, me recuerdo mucho, disculpa que, que de la espalda, eh, me recuerdo mucho haber visto ya en los años 40, por ejemplo, eh, al hermano de Venancio Pan que era músico, pero siempre como un tema anecdótico. Lo que pasa es que la política de mapuche, sobre todo eh, antes de Azmapu, eh, está preocupada de problemas eh, demasiado premiantes como para que la cultura sea eh, su, su, su prioridad. Claro, están preocupados porque estamos empobrecidos, no tenemos que comer, se nos están quitando las tierras. Eh, por lo tanto, el tema del, de, de la arte en general o de las expresiones artísticas eh, no va a ser tema, de hecho, va a ser casi un obstáculo para, la, para las organizaciones modernas de este tiempo. Van a querer un poco desmarcarse de las prácticas culturales que los estigmatizan y van a querer sumarse a la modernidad. Eh, quieren demostrar que son capaces, que si reciben buena educación, son igual de capaces que cualquier chileno eh, y, y por ese motivo es que el tema de la, de, la, de la arte y en este caso de la música es más bien algo anecdótico y, y se presenta así como algo folclórico. Esto va a cambiar, como decía yo, eh, a partir de, de la ley 2568 que quería en la dictadura eh, eliminar la especificidad indígena y que todos los chilenos fueran simplemente chilenos, ¿Sí? los mapuches iban a ser chilenos también, eh, y por tanto se toma el culturalismo eh, como, una, eh, como un estandarte de lucha. Eh, ¿Y cómo lo van a hacer? Van a, van a eh, darle mucho énfasis a las autoridades tradicionales, por ejemplo. Eh, ¿Qué pasa con el Lonco? Vuelve a salir. ¿Qué pasa con la Machi? Todo esto las organizaciones modernas anteriores lo habían desestimado. Por eso formaban sociedades, federaciones, eh, otro tipo de organizaciones. Eh, <coughs> los centros culturales y ADMAPU van a retomar estas eh, autoridades tradicionales que hoy en día están plenamente vigentes y se lo debemos justamente a ADMAPU y a su apuesta culturalista. Y finalmente, una convergencia entre lo político y estatal. ¿Cómo ha sido? Bueno, si ha existido una convergencia entre lo político estatal y los Mapuche ha sido quizás lo, lo que tiene que ver con una política asistencial, yo creo que eso ha sido siempre demanda de, de, del pueblo mapuche por la situación de empobrecimiento en la que se vieron a propósito de una del cambio económico que tuvieron que hacer de transformarse de ganaderos a agricultores y también por haber perdido eh, gran cantidad de sus tierras. Eh, de este empobrecimiento ha... Eh, Todavía es como motivo de Estado, todavía el Estado tiene que hacer políticas pensadas en eh, un repunte económico de los mapuches y sería la convergencia que yo puedo ver entre las organizaciones y sus demandas y el Estado. Es decir, el Estado asume la demanda eh, indígena, en este, en este caso específico la mapuche, como una vinculada a la pobreza, por ejemplo. Pero tal como decía Fernando, una vez que eh, las agendas mapuches contemplan derechos políticos, Ahí ya el tema se pone complicado como de negociar, precisamente porque existe esta creencia de que atentaría contra la unidad de la nación, que estamos disputando en el fondo la chilenía con eso. Y eso, diría yo. Eh, bueno, el, hay una sensación de del horizonte un poco estancado, ¿no? Una porque el las la derrotas se, se, se trabajan solo, un poco, sola en este caso. Hay eh, esa, esa sensación ¿no? de que hay, una, eh, que hay distintas ya reflexiones también sobre la derrota. ¿no? De cabeza se me ocurren, por ejemplo, eh, Sergio Canuquillo, que es historiador. Eh, 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 Natalia Caniguán, eh, antropóloga, ellos hablaron de que la plurinacionalidad fue un tema muy de élite, ¿no? Ellos han planteado esa, esa idea, que fue una noción de, de élite. Eh, Enrique Antileo, antropólogo, también ha escrito sobre una reflexión de la rebota y dice que fue también un, un punto de, de este racismo que está instaurado en la población. Eh, Claudio Alvarado, Blincopi, historiador. Con Martín Yancamán, que es sociólogo, han planteado esta noción de la falta de un instrumento político, la cual yo también me suscribo a esa idea. Creo que eh, eh, para explicar la derrota es eh, la falta de unidad del, del pueblo mapuche eh, en sus dos vías, pero también dentro de la política de los escaños jamás se logró generar una, un instrumento político que pudiera generar una, un trabajo más eh, horizontal y amplio. Eh, no estoy tan de acuerdo con la tesis de una élite. ¿no? No, 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 no me gusta la noción de que eh, porque hayan sido a, eh, académicos los que estaban de, trabajando en, lo, en, lo, en los equipos de trabajo o los constituyentes fueran elite. ¿no? Creo que es una palabra muy neoliberal que yo creo que se lo planteé, bueno, no, con Sergio, somos amigos, más con Juan, se lo planteamos también directo que no nos. Por lo menos yo que no, no, no compartía esa, esa salida, ¿no? eh, de decir que esto fue, fue muy elitista. Lo que sí creo que había un trabajo lo que demostró que hay, el movimiento mapuche tiene que empezar a tomar más en serio lo que son las elecciones. Eh, es un pueblo que en verdad no, no ha tenido mucha experiencia de elecciones, porque salvo esta de Escaño Reservado, que fue una, 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 una elección eh, directamente proporcional al mundo indígena, la otra elección, el, el, los indígenas se presentan dentro de candidatos de, partid, de los partidos tradicionales o... O, o excepcionalmente fuera de los partidos, pero casi por un tema, diría yo, más que por salir electo, porque sabes que no salir electo es por un tema de, hacer, de, de, de dejar una bandera eh, plantada. ¿no? Eh, pero creo que hay, esto sí nos lleva a la necesidad de crear un instrumento eh, político. Pero yo creo que son, esas son las reflexiones que yo he visto que han emergido desde el mundo indígena como tal. Lo otro, yo estoy de acuerdo con Pedro Cayuqueo que también, también eh, escribió una reflexión. Se decía que el mundo mapuche en verdad es minoría dentro del territorio mapuche, por tanto, a, a, eh, responsabilizar al mundo mapuche del rechazo no, está, no, no, no es del todo asidero, pero sí el mundo indígena, lo que yo he podido investigar hasta ahora es que el mundo indígena votó rechazo eh, en la tendencia general del país, pero al poner el, el microscopio en, en comunas donde hay mayor población mapuche, en el Gualmapu, no, no es que el voto de rechazo haya sido mayor, en el estricto rigor, dentro del rechazo, el mundo indígena votó menos rechazo que el rechazo del chileno corriente. Ahora hay experiencias, por ejemplo, como Rapanui que es una isla donde ganó la prueba, y ahí hubo una constituyente que fue Teare Aguilera, que logró el 55 o 56% de la elección. Otro territorio que está en disputa, pero más que nada por la migración, que es Colchane, ¿eh? que es, una, que es un, una zona fronteriza con Bolivia, eh, la migración irregular ha generado, generó mucho el rechazo en esa población, ¿no? eh, entonces yo, lo que quiero un poco decir es que también el voto, ma, el voto indígena está muy relacionado también con la dinámica primero local en este caso el colchane, mucho con la migración eh, pero también el, el tema de la pandemia que no, no nos permitió hacer un trabajo político en las comunas, como, en las comunidades con mucha más fuerza, la campaña del rechazo y, tres, y un, te, otro actor que incorporó inco, inco, mucho fue el tema de las iglesias también se ha planteado, sobre todo las iglesias evangélicas que tienen mucho poder hoy día, eh, Pentecostal, no sé cómo se llamarán acá, eh, están teniendo mucho poder en las zonas indígenas rurales y donde tienen radios, donde también los pastores también se eh, fueron, apostaron al rechazo, más que nada por la campaña valórica, sobre todo en la perspectiva de género, el aborto. ¿no? Eh, el, por, eh, por eso es que no es solo lo indígena, sino que también estaría la, lo que se llama la campaña valórica, como llamaban ellos, que son la, las políticas de género que se eh, apuntaron. CAS, al que hacía alusión Juan, tiene todo una, un discurso en contra de la agenda, parecía la de Bolsonaro, ¿no? creo que no es tan distinta a Bolsonaro en Brasil, ¿no? un poco contra la, los derechos de las mujeres, los derechos de los pueblos originarios, un mayor incremento de la violencia. Entonces. Yo pienso hoy día, eh, eh, a más allá de que hay errores, que se exervó el racismo, con lo que ya hemos hablado, y eh, la dinámica del mundo indígena. Y la, y la autocrítica, como la ausencia de un, de un instrumento, es que creo que también no se puede supeditar al contexto global en el cual eh, los horizontes están más, está más mixtos, donde vemos resurgir nacionalismos, donde vemos resurgir con, eh, discursos valóricos que se pensaban a medios medio detenidos o, o en retroceso que vuelven, en un mundo que yo creo que está en un una transición a una nueva etapa que yo no lo puedo vislumbrar, pero me imagino por lo que uno pues, ve en Italia, va, está viendo en. En, en algunos lugares, bueno, Ucrania, Rusia y el mismo mundo mapuche eh, en Chile, que de alguna manera hay una, un retorno a aspectos más, más conservadores, ¿no? Eh, eh, y, ese, y desde ese mundo conservador, el concepto indígena fue usado entonces como una respuesta racial a la agenda de transformación que el mundo indígena planteó. Entonces, indigenismo se entendió como privilegio, ¿no? Y eso, eso sí en Chile cala, cala mucho en un país súper neoliberal como el chileno, ¿no? donde realmente estás compitiendo todo el día por un espacio. Entonces, que aparezca un indígena con, una, con, mayor, con mayor, entre comillas, derecho, eso, eso sí generó una explosión de racismo. Eh, siempre es sutil, ¿no? Eh, no, no, no es un racismo abierto como en, en Bolivia, a veces que uno lo veía en la, en la calle, eh, pero sí hay un discurso de odio que se hizo más explícito, sobre todo contra la, la mina Elisa Loncón, porque fue la fi, finalmente ella fue la figura también, al ser la presidenta de la convención, sí he, hemos visto discursos de odio directo en contra de ella, tanto a veces en la calle como también en redes sociales como tal. Eh, en otros segmentos de, tiende a, a descender. ¿no? Eh, en ese escenario eh, veo el programa de Boric a la pregunta. ¿no? Eh, Boric planteó una parte del tema indígena que le llama eh, multi, el, el plan del buen vivir. ¿no? Eh, y, y, y es un... Yo creo que el tema indígena no está dentro de las prioridades del mundo hoy. ¿no? En verdad son otras prioridades. ¿no? Una es la derrota del plebiscito que tiene que salir hacia adelante. Temas económicos, temas de seguridad. Y el tema indígena en verdad yo creo que no está entre su, su, sus principales. Yo creo que va a ser una continuidad de los gobiernos anteriores, va a ser una reforma puntual. Eh, no sé muy bien qué será, pero eh, no, le veo, no, no veo que haya una, una intención de ellos... Por un mayor eh, desarrollo. Porque yo creo que un debate que la izquierda no ha dado en Chile es su debate sobre el, el racismo ¿no? y sobre quién, cómo ve a los pueblos originarios. Una cosa es tener la bandera, ¿no? ocupar la bandera, pero la otra es liberar el poder que tú tienes para repartir ese poder, porque la interculturalidad es transformar el poder también. Yo creo que ahí hay una izquierda que le cuesta de alguna manera transformar ese poder eh, y solo queda en, especio, en aspecto más bien simbólico. Pero por otro lado, hay mapuches también en el gobierno. ¿no? Eh, 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 hay en, en cultura, en las subsecretarías, de, también hay, hay gente mapuche que está nombrada, que son cercanos al movimiento o son militantes del movimiento de una su amplia arista. Por lo tanto, también ellos están intentando desarrollar esa, esa, esa política más cercana a, al movimiento. Entonces. Es muy, es muy a los chilenos, ¿no? Que por un lado yo creo que está el garrote, por un lado, y por otro lado la zanahoria, como se le llama. ¿no? Entonces, esas políticas están conviviendo ahí. Eh, pero yo, por lo menos algunos hermanos que yo conozco ya por, por trayectoria, ¿no? Eh, estoy seguro que están en el gobierno tratando de hacer lo mejor para el movimiento y el pueblo mapuche, pero eso tiene una convivencia con la cárcel y con la militarización, como se hemos venido hablando. ¿no? Eh, para cerrar ¿no? la, 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 las preguntas, un poco juntándolas, a lo que decía Juan sobre la música y la política, yo creo que hoy día lo que, eh, la manifestación central del, del, del movimiento mapuche está en la música urbana. Al ser una parte de la población mapuche eh, habitando la población, los sectores populares, hemos visto la, eh, la emergencia del hip hop como una contrapropuesta eh, contra a, la, a, la, a la dominación, a la hegemonía. ¿no? Ahí tenemos, yo creo, un hermano, que es eh, Guayquil, que es, eh, tiene un, además tiene un video crítico a los historiadores coloniales, ¿no? y reivindica además a, los historiadores, a la historiadora Mapuche, que eso siempre es bienvenido, eh, y donde él plantea toda una crítica desde la perspectiva de, de lo, del jizco y de la población del sector popular. Creo que también hay trovadores, de Daniela Millaleo, que también ha, ha planteado desde su perspectiva la, el rol de la mujer mapuche y el canto de la, de la mujer mapuche en, en el rigor. En los 90 tuvo mayor fuerza el rock, en específico el punk mapuche, yo creo que fue una, una línea que estuvo, hoy día yo creo que está más, más en crisis la, la, la perspectiva del rock mapuche, está más en capacaya y ha subido mucho más el hip hop. Eh, en menor medida música electrónica, no, no, no he visto muchos artistas mapuche que electrónicos. Pero me imagino estaría eso, y eso convive con la música tal vez más tradicional, donde sí hay exponentes de la música tradicional mapuche, que son los cantos, los ulgul, que vienen del tiempo preexistente a la República eh, Chilena, y que etariamente puede ser que sean de edad mayores, son, son principalmente mujeres, eh, y que son de una edad mayor que representan muy bien al movimiento mapuche de los 80, pero los más jóvenes yo creo que están en estas corrientes que mezclan lo, lo urbano eh, eh, y lo rural. También en Argentina, donde hay un grupo de rock, ahí sí, porque en Argentina son más rockeros tal vez, está el grupo eh, Puelcona, donde tiene también una, una, una fuerza importante. Eso yo diría como de la arena artística, ¿no? eh, que tienen compromiso político. También hay otros mapuches que son artistas que no necesariamente les veo un compromiso más marcado, ¿no? más allá de lo identitario. Pero también hay, hay muralismo, pintura, y yo creo que el, la gran fuerza está en la poesía. Sigue siendo, yo creo... El mundo de los poetas, el, el, la vanguardia un poco de las letras ma, eh, mapuche, eh, Eso podría ser como la escena eh, cultural. Eh, Maribel Mora, una de las poetas importantes, era, escribió una, un, una en internet, eh, una poesía a la, a, justamente a, a apoyando a los escaños reservados, donde toma cada uno de sus apellidos y le da una, un, un sentimiento de además de la historia mapucha. ¿no? Eh, ¿Cómo convergemos? Yo creo que ahí es el debate del, pues, histórico del pueblo mapuche. ¿no? Yo creo que lo que mostró este debate es que estas dos vías políticas, una vía rupturista y una vía gradualista la autodeterminación, eh, tienen que conciliar en algún momento. Yo creo que división mostró que eh, debilita el poder mapuche como, como tal. Pero la actitud del movimiento más rupturista también generó una desconfianza de la vía gradualista. ¿no? Hay como... Una noción de que fueron poco eh, solidarios con la otra eh, lineamiento mapuche. Entonces, yo creo que a futuro, justamente a raíz de las prisiones, y lo más seguro es que haya huelgas de hambre o manifestaciones, es que muchas de estas dirigencias no van a participar, seguramente, en solidaridad con estos prisioneros políticos mapuche. Yo visualizo eso, una fricción, ¿no? Eh, donde el tiempo posiblemente lo, lo va a sanar, ¿no? Eh, ¿Y qué es lo que viene ahora si es Primero, yo creo que viene una reconstitución del movimiento. ¿no? Yo creo que las derrotas igual ayudan un poco a, a analizar y, y poder converger. ¿no? Y yo creo que el futuro en esta etapa va a ser más de evitar lo que yo llamo que nos manden de nuevo a la reducción, ¿no? que es como el siglo XIX, ¿no? porque todo apunta a que nos quieren mandar a la reducción. Hay un castigo a los académicos por pantar, un castigo a, lo, a los políticos mapuche por haber planteado esta idea. Entonces eh, estamos hoy día en un espacio de... De, legitimi de legitimidad que ellos están propulgando y por tanto lo que hay que evitar es que nos envíen a la reducción de nuevo y por tanto que hay que dejar tres aspectos importantes yo si viene una derrota creo que una derrota que no teníamos nada antes de esto en escritor rigor no más allá de algunas cosas nominales y un movimiento político pero no habían derecho entonces en escritor rigor no es una derrota eh, programática no es que perdiste mucho ¿no? lo que tal vez perdiste es que hay una, un, un discurso político que afecta tu, tu discusión ideológica que has venido construyendo. Pero yo creo que eh, en las derrotas siempre quedan, quedan victorias. ¿no? Y bueno, yo creo que una victoria es que, primero, la mujer mapuche puede conducir los procesos políticos, porque esta es una, una, la elección fueron principalmente las que ganaron fueron las mujeres, que puedes trabajar en una constitución y puedes trabajar en todas las salas de máquinas de una constitución y encabezar las comisiones, que tiene un capital cultural eh, profesional que acompañó, porque también dentro de cada constituyente, su equipo, si bien era intercultural, había personas indígenas, no indígenas, principalmente fueron mapuches los que participaban en los equipos. Y por tanto, esos equipos técnicos que nos salen en la televisión y en las entrevistas, fueron fundamentales en poder redactar los artículos de la constitución, en pensar una autonomía, pensar en un desarrollo político, y por tanto creo que el movimiento mapuche mostró que en este momento histórico, puntual, puede no solamente escribir una constitución, sino cabezar las comisiones y, ¿por qué no, gobernar? Yo creo que ese fue el principal temor de los sectores conservadores del país, de que vieron de repente un mundo mapuche que estaba en todos los espacios desbordados, ya eso le llamaron indigenismo, como decir, bueno, esto ya es mucho, ¿no? Demasiado. Eh, pero yo creo que ese capital político va, va, a, pers va a persistir y, por lo tanto, yo creo que es una etapa de reflujo en la cual eh, todo proceso de reflujo va a volver, pero yo creo que hay que volver con... Otra estrategia, no, primero que el concepto de nación es eh, eh, no, no es posible abandonarlo de nación mapuche y yo creo que a lo mejor hay que mirar el liberalismo canadiense entonces si no les gusta plurinacionalidad entonces hablemos de primeras naciones y podemos debatir en igualdad de condiciones de nuevo eh, hasta que nos vuelvan a, 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 a rechazar toda nuestra idea pero yo lo veo de esa forma yo no lo, es una derrota estamos pum, pero pienso que esa derrota nos permitió mostrar y, y, y un arsenal político que nos permite todavía seguir adelante. Yo solo creo que hay que reconstituirse y eso hay que darle tiempo. Yo creo que sí en eso, que, que eh, como, como he hablado con algunos convencionales mapuches, hay que darle tiempo a ese proceso de sanar esto para poder volver. Y eso pueden ser meses o tal vez un año. ¿no? Los tiempos indígenas siempre han sido más, más lentos. Pues muchas gracias a Juan y a Fernando. Estamos ya eh, muy, muy cercanos a, al, al tiempo límite, desafortunadamente, porque pues, siempre hay nuevos elementos que van surgiendo con cada intervención que nos gustaría profundizar, que nos gustaría ampliar en la discusión. Sin embargo, pues eh, por ahora vamos a tener que, que ponerle pausa, pero con eh, el interés de que retomemos esta mesa en algún momento. Y con nuevas preguntas también, pero también ojalá que haya nuevas, eh, nuevas esperanzas, nuevas noticias que puedan apuntar hacia una reconfiguración del horizonte del movimiento mapuche encaminado hacia la liberación nacional. Y bueno, eh, vamos a dar por, por concluida la sesión, agradeciendo por supuesto de antemano a las personas que nos estuvieron sintonizando, ya sea a través de YouTube o de Facebook. Y también a las personas que asistieron a la sala, eh, pues bienvenidas, muchas gracias y esperemos seguirnos viendo pronto por acá. Y por mi parte, pues agradecer nuevamente su participación, eh, también de las personas que nos acompañaron y también a Gaya Macarán por haber gestionado este espacio para que esta mesa tuviera lugar y también a quienes forman parte del proyecto de investigación PAPIT que como les comentábamos en un inicio pues el interés es abrir este tipo de espacios para la discusión, para la reflexión y seguir avanzando sobre estos temas. Pues muchas gracias y seguimos por acá.